aquí en el Puerto de la Libertad, hora y media buscando comida, hora y media de parada en parada, buscando comida. No, el que no sabe, solamente venden tortillas y tienen allí que es pupusería, tienen el, no, tienen todo bien adecuado, como que si son comedores y todo eso, pero no. Después de hora y media, desde Zaragoza hasta aquí al Tunco, venimos buscando desayuno y no hay nada. Ahora otra cosa es que los rótulos están después de los negocios. Quiero que tomen en cuenta eso. Por ejemplo, miren acá. Vaya. Este está allí. El negocio está aquí, una cuadra atrás. Entonces, cuando tú ya vienes a ver el rótulo, tú ya te has pasado, entonces tienes que retroceder. Esa es la otra situación, que los rótulos de ya sea de tienda, de restaurante, de comedor, de hotel, lo que sea, aquí en El Salvador, al menos aquí en La Libertad, los rótulos están después de la entrada. Entonces, no están antes, como para que tú ya vengas rebajando la velocidad, reduciendo la velocidad y ya con precaución, sino están después. Ya cuando tuviste el rótulo, ya te pasaste por lo menos una cuadra o dos cuadras. Pero vamos a ir a ver acá, que al fin hallamos, a ver qué pasa. Hemos hallado un lindo lugar acá, mire, al aire libre, muy fresco. Acá, miren qué paisaje más bonito acá. El que persevera encuentra lo mejor, mire, ve. Allá va a estar, esto lo están construyendo más, allá está el parqueo abajo. Acá tenemos un compañero, miren, ve. Soy Family Tube, el portero de Salvador. Ok. Qué bonito está acá. Está muy bonito acá. Sí. Está muy lindo. $500 por romperle el piso. Espera, está bajar. ¿Quieres waffles o quieres pan? Waffles. ¿En la orden de waffles, por favor? Ajá. Y a mí me da, por favor, el desayuno típico. Estrellados. Que la yema no esté muy dura, por favor. Que es algo aguadita. No puedo creer, no. Yo voy a tomar cola. ¿Eso es verdad? Niña, te leí, te ayudo. ¿Está rico? Ya. Sí, sabe sandía. Puffe. Son los americanos. La miel tiene. El pan que quieren. Gracias. ¿Tú vas a comer la mesa o qué? Qué bonito sirven, ¿no? Bien bonito como lo sirven con la... Para que no se... Mire lo que se está perdiendo. Yo pensé que era solo picado. ¿Qué rico? Usted está perdiendo de comer esta ricura, ¿ve? Este es casamiento frito. Tenemos. Segundo cafecito. Todos lo estamos tomando un segundo. Un segundo cafecito. Sí, que le gusta mentir. Y por gusto. Mamá. Vaya, miren, aquí está el número de lo nuestro. Se puede hacer reservaciones. Ve. Abren de lunes a viernes. De 8 a 5 de la tarde. Sábado y domingo abren de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Una atención excelente, la comida
Excelente, yo le doy 10, un 10. Bueno, por esa gran comida, pero semejante comida, nos salieron $60, pero bueno, yo creo que comimos exageradamente y hasta llevamos. Así es que miren aquí qué bonito. ¿Qué les pasó? Ahí andaba. ¿Qué pasó? Se fueron a meter al baño equivocado. ¿De qué vez se le enojó? También aquí se puede comer. Este, de hecho, este hotel es... Este restaurante, perdón. Es al aire libre, miren. También se puede comer acá. Aquí es bastante fuerte el sol. Estos ya están quemados por el sol, miren. Calidad también. Los baños que tienen, los servicios sanitarios, excelente. Limpitos, amplio. Excelente la atención. Yo creo que es de primera, o sea... Acá miren la entrada, mire cómo está la ornamenta que tienen también. Ese es un trencito, hijo. Tiene rampa para personas que con silla, incluso en silla de rueda. Y aquí están las graditas. Están las gradas. Y aquí están las rampas, ya sea para silla de rueda o para personas que pueden caminar, se les dificulta para caminar. Pero aquí está un espacio bien bonito, miren. El jardincito que tiene acá. La verdad, las cosas que salió bastantito caro, pero lo que pasa es que cada quien se tomó, fueron 10 tazas de café. Un fresco. Tiene un parqueo bastante amplio.